Jimeno, madre mía, está más fofo que el padre Fofito, ¿eh? ¿No te ibas a apuntar al gimnasio? Joder, me tienen más carne colgando que el matadero en mi pueblo, de pero verdad. Si, ¿sabes qué pasa? Es que hay muchísimos gimnasios, hay muchísimos tipos de gimnasios. No, yo no sé apúntate cuál, a uno. Que yo no sé para apuntarme, porque es que, claro, tienes el gimnasio de toda la vida, el del barrio. El que entras, abre la puerta del gimnasio y ¡boom! Una bofetada de olor a pies con tatami, plástico, todo mezclado. Y siempre pasa lo mismo, abres la puerta y salen cinco niños corriendo. Como si lo sacaran de cinco en cinco. Es más, diría que son los mismos niños. Dan la vuelta, si vuelves a abrir, vuelven a salir esos mismos niños. Todo el rato los niños. Claro, y luego llegas y dices, quiero apuntarme. Y dices, ¿dónde? Y te apunta ahí en una servilleta, te hace la matrícula ahí. Como Messi, toda la vida. Trato, igual, igual. Mira, luego también está el gimnasio franquicia. Que eso está muy bien porque, claro, te ahorras 1,50 € al mes y además solo te tienes que apuntar 6 años y no te puedes desapuntar porque lo pagas igual. Pero oye, que tienen sus ventajas también, ¿eh? Que luego te vas a Montgomery en Alabama y puedes ir a la franquicia de allí. Es que es justo lo que tú querías. Lo que necesita uno, claro. Pero tú fíjate, el otro día me llegó una publicidad a mi casa de un gimnasio que iban a abrir en mi barrio y es que me dio hasta miedo. O sea, que son los típicos de gimnasios estos que podemos llamar gimnasio familia, gimnasio secta o campamento Krusty. Porque es que tú vas al gimnasio a hacer tus abdominales y de repente te das cuenta que se disfrazan, que quedan para cenar, que hacen planes. O sea, como un club social, ¿no? Total, es asqueroso. O sea, yo que voy al gimnasio y me comporto como un sociópata y no me gusta... De hecho, lo único que yo hago en el gimnasio es saludar y en bajito cuando entro en el vestuario. Así me... Pues yo no sé si es peor ese gimnasio o el gimnasio que tiene de todo menos máquina para hacer deporte, ¿eh? Que tienen cabinas del sueño, que tienen radiofrecuencia, que tienen presoterapia, uva, que tienen tratamientos por luz, efectivamente, cabinas de rayos uva, todo menos máquinas para hacer pierna, un poco de cuádriceps, ¿eh? Un poco de bíceps, cualquier cosa menos para eso. Estás tú que me voy a poner yo a hacer esas cosas. Pero además, ¿esa gente cuánto paga de luz en esos gimnasios? Si es que pagan más de luz, tienen que pagar más de luz que el alcalde de Vigo en Navidad. Bueno, y luego está el gimnasio que tiene la última técnica milenaria, que es contradictorio, porque es una técnica milenaria para hacer deporte, ¿cómo va a ser última? Claro, pero es que a lo mejor lo que más mola de todo es que supuestamente es una técnica milenaria china que llevaba millones de años oculta, que nadie conocía, y casualmente, el Fran, el vecino tuyo del barrio, el Fran, la ha descubierto. Y ha montado el gimnasio con esa técnica. Que luego ves a Fran, que tiene más tripas que un chorizo de tu pueblo. No es creíble. No es creíble. No es creíble. De todas maneras, te digo una cosa, Jimeno. Dímela. Así te, viéndote, ¿eh? Dímela. Así a primer golpe de vista. Dímela, a vista de pájaro. Dímela. Yo creo que, mira, con que hagas un poco de... Lo mismo, te vas al parque y haces un poco de, pues, yo qué sé, de body pump, de body jam, de stretching, de crossfit, de yukai, de capoeira, alguna disciplina así, calistenia. Yo creo que si haces algo así, de TRX, lo que sea, no te hace falta ni apuntarte al gimnasio. De verdad te lo digo, ¿eh? ¿Sabes qué? ¿Qué pasa? Sí, que luego el olor a pies del tatami tampoco es tan desagradable, ¿sabes? A mí me recuerda como a la infancia, como a la pizza cuatro quesos. Al final mola. ¿No? Sí. Visto así,